Vamos a ver, ayer, no sé si visteis el vídeo, abrí el sobre de 500k. Me gasté más de medio millón en sobres y en mejora. En mejora de Player P, en mejora de todo. Hoy vamos a sacar un toti, sí o sí. Vamos primero a abrir el icono, vamos a abrir un icono asegurado. Pero tenemos 20 Player Pick para calentar un poquito la tarde. Vamos a abrir primero los Player Pick. Están los honoríficos, me da miedo abrir y que me toquen los malditos honoríficos. Pero bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a abrirlo de forma aleatoria. Además, ya sabéis que me estoy haciendo con las medias crafteando un poquito a Mbappé. No quería hacérmelo, pero es que al final estaba descartando muchas medias. Digo, bueno, para descartarlas o hacerme jugadores mediocres, pues me termino haciendo Mbappé, ¿no? De momento comienza bien el maldito player pick, sí. Vamos por el último, a ver. Vamos por el último. ¿Os ha salido algún tote a vosotros? A mí no me ha salido todavía ni uno. Ni uno. Y tengo miedo de que me toque algo y me toque algo honorífico. Un medio 84, por lo menos empezamos un poquito. La mayoría de jugadores, ya sabéis, los tengo todos metidos de haber hecho SBC, así que vamos a tener poco repetido de menos de media de 83. Dani Olmo. Bueno, por lo menos tenemos buen musicón. Medio 84, un IF. Medio 84, un IF. Es que IF tengo mucho intransferible, ya, me da igual realmente. Medio 84 me viene mejor. Media 85, va subiendo un poquito la categoría. Hemos empezado con media baja, ya tenemos 2,84, 1,85. De momento no está mal. Voy a pillar este por no pillar a Gabriel Jesús, que lo tengo repe y lo voy a tener que descartar. Carvajal y Leao, voy a pillar a Carvajal porque Leao me suele salir más. Hostia, es que te quedan ya realmente 5, 6, 7, 8, 9. 9 player pick solo. Vale, tenemos otro medio 84, que este sí lo voy a coger porque el otro medio 80, un poquito de fe. Mal asunto la primera página, la página izquierda, tío. Mal asunto. Medio 82, media. Pinta mal. O me sale un media 88, 89, o este player pick. No está mereciendo la pena para nada. Está muy nerf. Muy, muy nerfeado, tío. Tenemos un par de repetidos por ahí. Lo bueno que aquí en cualquier momento está una mierda en plan media 80, media 81 y de repente, ¡pum!, te sale un toti a tomar por culo, ¿sabes? Puede ser. Están los honoríficos, los honoríficos. Bueno. Ese Haaland también, que motiva. El equipo Toti. Asensio. Poquitas posibilidades ya, quedan dos. ¡Un 88! Hay esperanza todavía. Tenemos un medio 88. Hay esperanza todavía. Y vamos a darle al último. Ah, medio 83, bueno. Tenemos medio 88, un medio 85, varios medio 83 y 1, 2, 3, 4, 4, 5, medio 84. Tampoco vamos a llorar. Vamos con el icono ahora. Bueno, aprovechamos y metemos aquí en la plantilla a los jugadores que han salido ahora y algunos intras. Nos crafteamos otra plantilla de medio 86 de Mbappé. No está mal, la verdad. Una plantilla medio 86, pues bueno. Algo que nos quitamos. Abrimos sobre. Nos hacemos cargo de los jugadores que tenemos por aquí. ¿En serio se me ha olvidado de Brick, tío? ¿En serio se me ha olvidado de Brick? Bueno, ahora sí. Vamos a darle a tienda. Tenemos cositas en tienda, ¿eh? Tenemos sobre de icono y tenemos también el sobre este de Mbappé. Y aparte tenemos. Cuando tarda tanto en abrir, me raya muchísimo, tío. Cuando tarda tanto en abrir esto, me raya muchísimo. Porque es como, te tiene que tocar otra cosa, pero te va a tocar esto. Bueno, vamos a dejar la nerfeada de los sobres para otro momento. Y tenemos el sobre este de los tres jugadores defensa más 85. La verdad que es un poquito estafa porque te pide meter bastantes cositas. Una plantilla de 85 es un poquito de nivel, pero bueno, vamos a ver qué toca. Las posibilidades no te salen. Y tenemos ahora el icono medio top más 88. Vamos a abrir este. De dos jugadores más 81. Se levanta. Espero que no sea panel, que sea caminante. Es panel. Ah, no, mira, es caminante. Medio 87. Es Rodri. Pasó Barrepe. No, ¿qué hace? Me tiene ya desquiciado el tema de los totis, tío. Impresionante que no salga ni uno, ¿eh? Yo creo que el primer día fue cuando más salieron y ahora no sale. No sé por qué. En plan,
El primer día, que normalmente es cuando está todo en el feado, todo el mundo abre sobre, fue el día que más tocó y ya después no salen más, tío, le bajaron las medias. Vamos con el sobre de tres jugadores, último SBC que han metido hoy, a ver qué toca. Plantilla más 85 pedían. No es Toti, ni es honorífico, ni es nada, español, de Gea. Medio 87. Medio 87 y medio 86. Bueno, por lo menos son dos jugadores que me gusta que me salgan en sobre. No sé por qué hay jugadores que te da coraje que te salgan en sobre. Hay otro que está guay. De Gea y Rudiger me gusta. La por me da igual. Pero hay otros jugadores que te da coraje, tío. Te dan coraje, les pillas tirria directamente. Sobres promocionales, pues tampoco hay mucho. Está este del Totti, que te asegura un 85 y una sección de un jugador del Totti. El sobre Elite Plus, este que es una estafa, porque te asegura solo un jugador más 86, vale 150.000 monedas. Y son 3.000 FIFA Points, no lo habráis ni de broma. Vamos a abrir este, no sé por qué. La calentada previa. Ayer me salió un jugador medio 88 aquí, digo, bueno, vamos a probar. Y vamos con el icono. Pues no, tío. No hay forma. Bueno, jugadores por lo menos para los SBC. Y vamos ahora sí. Creo que ya no me queda mucho más por aquí. El sobre de 100 centuriones y el de icono. Icono, medio, asegurado, top o World Cup 88 más. El último fue bastante de excepción. El penúltimo fue otro defensa. Lo tenéis en el canal todo, si no en TikTok también. Y necesitamos algún delantero top, porque realmente en defensa tengo una locura. Centro del campo tengo a Vieira y Mataus. Y arriba, pues me falta a lo mejor algún jugador de banda, pero no sé. Realmente cualquier cosa que me salga, no todo tiene sitio, incluso siendo bueno. Así que vamos a darle con el ritual. Vamos a hacer el ritual y a ver qué toca. Y le damos en 3, 2, 1. Icono medio top o World Cup más 88. ¡No! Me cago en Dios, tío. ¡Qué puta basura! Me han tocado ya este año tres putos Peter Cech, tío. ¡Tres! Me han tocado tres putos Peter Cech, tío. Es buen portero, pero ¿qué hago yo con Peter Cech? ¿Qué precio tiene esta mierda de carta, tío? Me cago en su puta madre. La verdad que es buen portero, no te digo que sea mal portero, pero uno no se hace un icono esperando a tener un portero de hecho. 200k, menudo bajón ha pegado, vaya. Este sobre es Peter Cech asegurado, lo veo. Este sobre es Peter Cech asegurado. Por lo menos el medio 91. Es buen portero, no te digo que no. Pero es que me quería fichar a Courtois Totti, tío. ¿Qué hago yo con Peter Cech? Vamos a meterlo en la plantilla, vais viendo cómo va la plantilla. Vamos a meterlo en la plantilla, vais viendo cómo va, pero tío, medio 91. Me toca muchos cojones. Quería fichar a Courtois Totti, tío. Además ya tengo aquí el baby, tenía otro también. Es que es la tercera vez que me toca, tío. El equipo también es que está complicado ya, o me toca un Totti central, o me tocaba un portero, que me podía haber tocado un Van der Sar o lo que sea, o me tocaba alguien para quitar ya a Cross, o me tocaba un Totti arriba en la delantera. Es que tampoco hay mucho más para yo meter aquí, a no ser que te toque un Pelé, te toque cualquier cosa esta, pero vaya estafa.